Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal. Hoy toca vídeo especial, vídeo crítica de Viuda Negra. Vamos a analizar el último estreno cinematográfico de Marvel Studios. Teníamos ganas de tener un estreno ya en cines de una película de superhéroes y aquí lo hemos tenido. Marvel Studios lanza al fin la película que se tenía que haber lanzado hace cuestión de un año. Toca analizarla, como ya digo, y vamos a entrar en spoilers. No voy a desgranar la película, pero sí voy a hacer referencia a cuestiones, a ideas, y por tanto, no recomiendo ver este vídeo crítica, o esta vídeo crítica, mejor dicho, sin haber visto la película, básicamente porque puede ser que cuente algún acontecimiento demasiado revelador. Así que nada, dentro intro y comenzamos. No voy a hacer un resumen de la película porque no le veo mucho sentido, pero bueno, sí comentar que estamos en una aventura que se mueve a medio camino entre historia de origen y una aventura en solitario de Viuda Negra. De hecho, cuando se fue acercando el estreno de la película, ya a nivel promocional empezaron a vender la idea de que no era una película de origen, sino que más bien era una película que añadía una nueva capa, un nuevo capítulo en la historia de Natasha. Y en eso, pues, acaban moviendo ya en un medio camino que creo que funciona bastante bien y entiendo por qué Marvel Studios ha hecho esta jugada. Por un lado, tenían que contar algo más de la historia de Natasha, que a nivel de cine, pues únicamente nos habían dado pinceladas en unas películas y otras, y había que ahondar algo más de el saber de dónde viene ella. Y por otro lado, tampoco querían contar únicamente eso, ofrecer una película de origen, básicamente porque hablamos de un personaje que ya no existe en el UCM, como ya sabemos por los acontecimientos de Vengadores en Endgame, ¿no? Por todos conocidos. Entonces no tenía mucho sentido ofrecer una película únicamente de orígenes de un personaje que ya no vamos a seguir viendo, porque era como establecer las bases para una historia que no se va a contar, ¿no? Era un poco una situación un poco rara y por eso han decidido, pues, contar una aventura que se posiciona en medio de, pues, de dos películas, ¿no? Estamos ahí entre Civil War e Infinity War. Y viene a suplir, pues, algunas de las carencias, algunas de las incógnitas que teníamos de Natasha en todos estos años. Por eso mismo, cuando vas viendo la película, tienes cierta sensación de que esta película viene a ser casi un poco parche, ¿no? Es inevitable que sintamos a la película como algo que viene a cubrir huecos que había, ¿no? Ya sabemos por qué ha tardado tanto esta película en llegar, ¿no? Por toda la directiva de Yves Perlmutter, que no quería hacer, pues, películas centradas en mujeres, no quería hacer Black Panther, no quería hacer Capitán Marvel, no quería hacer la película de Natasha, que está en proyecto desde prácticamente que el personaje debutase en Iron Man 2. Desde entonces hay intenciones, había deseos de hacer una película de Viuda Negra, lo que pasa es que nunca le daban el visto bueno y hasta que no se reestructuró Marvel, no nos vamos a meter en este tema, pues no se acabó haciendo esta película. Por tanto, llega tarde y aunque los fans lo sabemos, y no había otra forma de hacer esto, pero al fin y al cabo tienes ese sentimiento, ¿no? Sin embargo, como ya digo, creo que funciona muy bien la película. Tiene muchísimo ritmo y viene a responder, pues, todas esas cuestiones sobre el tema de la Sala Roja, sobre Budapest. Puede a resolver muchas cuestiones que los fans nos veníamos preguntando desde hace tiempo y necesitábamos ya una respuesta, sobre todo porque se había cerrado el capítulo de Natasha y seguían esas dudas en el aire. Por tanto, creo que la película funciona muy bien en ese sentido. Creo que está muy bien estructurada, la historia funciona muy bien, la veo bastante sólida, se mueve que parece un thriller de espionaje, pero no llega a esos niveles y tampoco me ha recordado, aunque parecían los trailers que sí, pero no creo que tampoco esté al nivel de Capitán América, El Soldado de Invierno, ¿no? Que si era un thriller más de espionaje que funcionaba mucho mejor, ¿no? Tenías ahí como aquella película de Capitán América, tenía un halo de misterio ahí, de intriga constante, y yo con Viuda Negra no lo he sentido tanto. Es cierto que tienes toda esa sensación del tema de la Sala Roja, ¿no? De un misterio que hay ahí, pero no me ha dado tanto ese aire. Si es un thriller, ya digo que funciona bien a nivel de ritmo, es trepidante, tenemos acción tras acción, al mismo tiempo vamos teniendo desarrollo, vamos ahondando en personajes, creo que está todo muy bien equilibrado y pese a que es una película relativamente larga,
no se me ha hecho pesada. Entonces, eso ya es de agradecer. De hecho, a nivel de personajes, tenemos a Scarlett Johansson, que ya está muy cómoda con Viuda Negra, máxime ahora de que ya se ha alejado de toda la imagen que tenía el personaje en las primeras apariciones, no tan sexualizada, y ya está Scarlett Johansson más cómoda con él. Se nota muchísimo eso, ya tenemos ahí a una Viuda Negra más asentada, tenemos ahí esa carga de culpabilidad que todavía tiene Natasha, lo cual nos ayuda a entender mejor todo el tema de Endgame, ¿no? Toda esa pesadez, ese saldo, números rojos, ¿no? Con lleno de sangre que tiene ella. Y también está muy bien el paralelismo que han montado con el tema de Taskmaster, del villano, que ahora después lo comentaré. Pero sí está muy interesante el hecho de que hayan cogido al villano, en cierta manera, que sea algo físico a lo que se tenga que enfrentar Natasha de un acto que ella tuvo que hacer en el pasado. Es decir, ella tuvo que tomar una serie de decisiones, algunas de ellas tenían unas consecuencias demasiado impactantes, y con Taskmaster tiene que enfrentarse físicamente a una de las decisiones que tomó en el pasado. Eso, sin embargo, como después comentaremos, no hace que Taskmaster sea mejor personaje. Por esto mismo creo que Natasha ha sido un personaje muy bien llevado, bien desarrollado, pero bueno, digamos que no brilla tanto, yo creo que sobre todo porque ya es un personaje que ya hemos visto muchas veces en el UCM, ¿no? Ya digamos, vamos a decir, lo tenemos muy visto, ¿no? Sin decirlo mal, pero como que no brilla tanto como las otras apariciones que tenemos en esta película, que de hecho hay dos que son espectaculares. Empezando por quizás el personaje con el que más ganas nos hemos quedado, que es el Guardián Rojo, ¿no? Red Guardian, que creo que el personaje es una pasada. Es una pena que se haya quedado con el alivio cómico de la película. Creo que hay mucha historia que se podía ahondar. Me hubiese gustado que le hubiesen dado un poquito más de seriedad, ¿no? Queda demasiado relegado a ser el tontorrón, ¿no? El tontorrón de los músculos. Y, hombre, a lo mejor si le hubiesen dado más seriedad, un poquito más tranquilo, más pausado en ese sentido, me hubiese funcionado mucho mejor. No obstante, estoy encantado del personaje, estoy deseando que decidan seguir haciendo cosas con él, que sigan contando sus historias, como dice el propio David Harbour, espera que todos los fans lo queramos para que así Marvel Studios decida seguir contando su historia, lo que sea del pasado, lo que sea porque está por venir del futuro, me da igual, yo quiero seguir viendo a Red Guardian. Y por el otro lado tenemos a Yelena Belova, que es donde yo creo que todos los fans hemos posicionado nuestros ojos porque sabemos que es el futuro, ya sabíamos antes de ver la película que era el futuro del personaje de Viuda Negra, igual que ocurre en los cómics, ¿no? La segunda Viuda Negra, y va a ser la que va a tomar el relevo de cara al futuro en el UCM. Entonces todos la mirábamos con muchísima atención y creo que Florence Pugh ha hecho un papel espectacular. Creo que cumple soberanamente su misión. Yo estoy encantado, me gusta muchísimo, muchísimo la versión que hemos tenido de Yelena, aunque obviamente no es la versión de los cómics. De hecho, físicamente, estoy viendo que ha habido muchas críticas con respecto a Florence, porque digamos que no se ajusta como a la imagen, ¿no?, típica de los cómics. Pero bueno, también es comprensible, es decir, yo creo que Marvel ha hecho bien en intentar, pues, alejarse, ¿no?, de la imagen de los cómics, porque al fin y al cabo Florence cumple con lo que necesita, que sea Viuda Negra. Nosotros queremos ver a una Viuda Negra que tiene que ser letal, tiene que ser un personaje que cuando aparezca imponga. Yo creo que eso Florence lo cumple perfectamente, aunque sea bastante joven, ¿no? Yo creo que cuando la ves te da una sensación de frialdad y de dureza, que es lo que tú esperas de un personaje como Yelena Belova, aunque sabemos que por detrás tiene su corazoncito, igual que le pasa a Natasha, y eso ocurre también en los cómics, ¿no? Como que las dos tienen por detrás su lado, vamos a decir, débil, ¿no?, porque son personas, pero de cara a la galería tienen que ser letales, te tienen que transmitir esa sensación, y creo que Florence lo hace perfectamente. Entonces yo creo que sí, que es un personaje que va a dar mucho de lo que hablar en el futuro de UCM. Tiene que seguir creciendo, evidentemente, no es un personaje que esté completamente formado, tiene que seguir evolucionándose, tiene que seguir desarrollando, tiene que seguir ganando capas, pero creo que lo que hemos visto en esta película es espectacular. Sin embargo, en el tema de los personajes también tenemos la cara negativa. Por un lado tenemos lo de Melina, que eso ha sido un giro completamente sentido, es decir, bueno, se han cargado completamente el personaje,
Bueno, lo perdonamos básicamente porque sabíamos que iba a pasarnos desde el principio que nos introdujeron a este personaje en la campaña promocional. Sabíamos que se iba a alejar de la idea de los cómics y así ha sido, pero yo creo que el batacazo mayor ha sido con el tema de Taskmaster, que esto no es ni Taskmaster ni es nada. Es decir, Marvel Studios aquí yo no sé qué estaba pensando, pero se han cargado a un personajazo de los cómics con todos mis respetos. Es un personaje que se ha enfrentado a muchísimos superhéroes. Ha sido un villano recurrente de muchos superhéroes, incluido Spider-Man. Da muchísimo de qué hablar. Sí, es un personaje bastante secundario en los cómics, ¿vale? Siempre ha sido ahí como un villano al que se han enfrentado los superhéroes, que muchas veces no ha sido un super reto, pero bueno, ha dado para muchas historias y aquí ha quedado relegado a un papel. Es que nada tiene que ver con el mundo de los cómics e incluso ni tan siquiera funciona bien a nivel de película porque va de más a menos de esas primeras apariciones en la película donde es espectacular, imponente, donde parece súper letal, poco a poco va perdiendo fuerza y ya cuando se hace la gran revelación de su identidad, pierde completamente el sentido y más y me cuando vemos ya esas escenas finales del personaje, es que me quedo ya en plan, ¿qué es? ¿Por qué le has hecho esto a este personaje? ¿Por qué no has hecho lo mismo, es decir, el mismo giro argumental? Pero colocándolo con otra identidad, es decir, no lo coloques como Taskmaster, colócalo como otra creación, otra vida negra, colócalo como lo que tú quieras, pero no te cargues a una identidad como Taskmaster para hacer esto, porque es que creo que se ha colocado en el peor de los villanos, en el top de villanos, de los peores villanos del UCM. Creo que está ahora mismo liderando mi top, ¿no? De los peores villanos, es que qué manera de cargárselo. Y es que esto además me enlaza con el tema de Dracov. Porque, vale, está bien que hayan cogido a Dracov como villano, con el tema de las alas rojas, está bien para cerrar el círculo de Natasha, pero esto ha resultado al final que tengamos una película un poquito cliché, un poco previsible. Sobre todo, Taskmaster ya como que la identidad empezaba a ser un poquito previsible, ya te lo empezabas a ver venir, sobre todo cuando ya tenías claras que las principales identidades, los principales personajes que durante la campaña promocional los fans habíamos señalado como los potenciales Taskmaster, como que ya veíamos demasiadas pistas que nos hacían pensar que no eran eso, ¿no? Íbamos tachando personajes y al final como que ya todo te iba conduciendo hacia esa identidad. Y al final tenemos a Dracov, que es que es el típico villano de película de espionaje que quiere dominar el mundo y lo hace todo desde una sala. No sé, a mí ahí es donde más me ha cojeado la película. Y mira que el desarrollo, el transcurso me ha funcionado bien, es decir, yo como película de espionaje, como película y de thriller de acción, me ha gustado mucho, es decir, no se me ha hecho pesada, la he disfrutado. Pero sí a nivel ese momento final villano, es donde a mí me ha descolocado. Sí me ha gustado como guiño a los cómics el momento de la feromona, ¿no? Con el tema de la nariz y demás, porque eso también ocurre en los cómics, es un pequeño guiño, bueno, hay varios en la película, pero bueno, ese momento me ha gustado bastante y es que también además en los cómics ocurre de una manera bastante, bastante similar, aunque no ocurre en un enfrentamiento contra Deco, sino contra otro villano que nada tiene que ver a nivel de trama, pero bueno, está ahí bien la referencia. Y quizás la otra parte negativa que yo destacaría, por lo menos lo que menos me ha gustado, es que esas secuencias de acción que me funcionan muy bien a nivel de ritmo y que todo fluye de manera muy natural, no lo he visto forzado. A nivel después de lo que es la puesta en acción de esas secuencias, de esos momentos de acción, no me han sorprendido. Es decir, comparándolo con otras películas protagonizadas por mujeres, también en roles de acción, no creo que Viuda Negra destaque. Está un poco más del montón. Por ejemplo, si comparamos con Wonder Woman, por ejemplo, no podría ser así, o incluso con Capitana Marvel, no me ha destacado Viuda Negra. Podríamos decir, bueno, pero es que ellas. Otras son superheroínas que tienen poderes, todo es espectacular, a nivel visual queda mejor. Y es cierto, ¿no? Que quizás el tema Viuda Negra, que sea más realista, vaya en su contra, pero es que tampoco dentro de que nos movamos en un contexto realista, en un escenario muy más realista, fuera los poderes, tampoco creo que las secuencias de acción sean nada especialmente novedoso, lo cual me ha sorprendido porque ya Marvel Studios tiene un histórico importante con el tema de las secuencias de acción, con las coreografías y todo. Las he visto muy de montón, ¿no? Unas peleas poco espectaculares en lo visual y bueno, pues eso es la otra gran crítica que yo tengo hacia la película. Una cosa que sí aplaudo es el tema de la escena post-crédito. Sabía que iban a tirar
por esa línea con el tema de Valentina, no tenía que aparecer en algún momento de la película y todo apuntaba a la escena post créditos, e incluso con el tema, ¿no?, de Yelena, es decir, se veía un poco, pero sí me ha gustado mucho el giro de, por un lado, el hecho de que Valentina ya tenga nómina a Yelena, es decir, hay un histórico que resultaría interesante saber de dónde viene, y también el hecho de que hayan colocado a Clint como el villano de lo que le ocurre a Natasha, ¿no?, justificando la aparición de Yelena en la serie de Hawkeye, que se anunció hace ya bastante tiempo y no sabemos muy bien por qué, pero lo he visto muy, muy interesante porque no me lo esperaba, es decir, en el momento en el que colocaron, le mostraron la foto y mostraron a Clint, digo, ostras, me pilló de nuevas, es decir, no sabía que le iban a dar ese giro y me ha gustado toda esa profundidad que le están dando a Vala. Ya publicamos un artículo en el blog analizando el posible futuro, ¿no?, que puede tirar esto cada vez está más claro, el tema de Vengadores Oscuros. No sé si Thunderbolts exactamente, si van a hacer un mix en el UCM de ambos grupos, pero bueno, está claro que tenemos aquí la formación de un nuevo supergrupo oscuro de superhéroes, que veremos a ver esto cómo va evolucionando y a ver hacia qué tiende. En resumen, ¿qué tenemos? Tenemos una película que funciona muy bien, es una película que entretiene, es una película que sí se mueve en los niveles medios de Marvel Studios, no creo que sobresalga ni por arriba ni por abajo, tiene aciertos, tiene fallos, los fans teníamos hambre de una película de Marvel, de ver algo en el cine, y creo que Viuda Negra no solo cumple, sino que sobrepasa lo que esperábamos, es decir, creo que está por encima de simplemente una película para pasar el rato, creo que aporta mucho al UCM, pero no llega a los grandes niveles de otras pedazos superproducciones de Marvel Studios. Es una aventura sólida, la historia funciona bien, los personajes están bien desarrollados, de hecho nos dejan con ganas de más para algunos personajes y eso ya es bueno, y creo que además que es una película que va a funcionar muy bien con los revisionados. Creo que es una película que va a funcionar, que se va a mantener después de verla varias veces. Evidentemente esto solo lo va a poder decir el tiempo, no cómo va envejeciendo esta película, pero de haberse estrenado esto hace unos años, creo que hubiese funcionado muy bien, mucho mejor de lo que lo va a hacer ahora. Es decir, hubiese encajado perfectamente después de Civil War. De haber llegado ahí es que hubiese, yo creo que hubiese sido un auténtico pelotazo. Y nada más, superhéroes, esta es mi crítica de Viuda Negra, ahora os toca a vosotros, os leo en los comentarios y nos seguimos viendo. Adiós.